Muy buenas noches. Habrá quien se tome esto, iba a decir a broma no, pero se lo tomará muy a la ligera. Pensará, bueno, esto es cosa de un pirado, de un zumbado, de alguien que tiene ganas de protagonismo, pero no va más allá. Me refiero al caso de Jaime Cantizano. Este presentador ha recibido pues, una serie de amenazas. Amenazas que han llegado incluso a sus propios padres con cientos de mensajes de WhatsApps, que no sé cómo el individuo, la fan en este caso de Campizano, se ha conseguido el número telefónico de los padres. Pero el caso es que esta gente, que no debe tener, insisto, no debe tener la cabeza muy en su sitio, hay que tenerlos pues hay que tener mucho cuidado, hay que tomarlos en consideración desgraciadamente. O me acuerdo del caso de Paco González, esa fan alocada que, visto que no podía conseguir pues, la atención de González, decidió urdir un plan para atacar a su familia, para cargarse a su mujer y a su hija. Afortunadamente no salió adelante. Pues con Jaime Cantizano también esta señora, esta fan, empezó a hacer una serie de amenazas que han sido tenidas, afortunadamente menos mal que han sido tenidas en cuenta, pero desde luego a esta gente no hay que imponerles una simple sanción, no hay que imponerles un tiempo metidos en la cárcel, no, no. Esta gente debería estar internada en un psiquiátrico, porque son un auténtico peligro público. Pues claro, a veces las amenazas de un correo electrónico, de un WhatsApp o de un mensaje en redes sociales acaban materializándose físicamente. Y Jaime Cantizano, que me imagino que es conocedor de las amenazas que han recibido otros fans, estará poniendo todo tipo de seguridad, todo tipo de medidas para evitar pues, que gente loca como esta fan vuelva a actuar contra Cantizano, contra su familia o contra cualquier otro famoso. Muy buenas noches y que pasen ustedes un feliz fin de semana.